La parte de la letra viene el solo de tururú número 2. Después hacemos una pausa donde nada más suenan la pandereta y el bajo. Y entramos luego a dos vueltas del riff. ¿Okay? En la primera vuelta, es guitarra sola, exacto. En la última, como lo hicimos bien. Y en la segunda vuelta, entonces hace el tema de Will Survive con el tururú. Y ahí se acaba. ¿Ok? Dos vueltas al final. ¿Ok? No. Cuéntanos acerca de su experiencia con su conjunto, amigo Alexander. Bueno, la experiencia... Todo empezó de casualidad. Nosotros estábamos tocando pura música latina con un teclado, yo estaba en el teclado y de repente un amigo que tenía una batería le dijeron que
no podía tocar más su batería en el apartamento, yo la compré de salida. Y después que la compré, empecé a tocar con los muchachos. Empezamos tocando canciones ilegales un diciembre. ¿Ilegales el grupo de merengue? No, no, ilegales es un grupo español de rock and roll, muy bueno. De verdad yo no apreciaba esa música hasta que empezamos a tocar juntos. Y a partir de ahí empezamos a tocar música variada y diversa, de puro rock, cosa que nos gustaba a nosotros, nada comercial. ¿Qué tal ha sido la respuesta del público, Alexander? Bueno, realmente los amigos siempre han asistido a los conciertos. Normalmente amenizamos el regreso de algún expatriado de nuestros amigos. Y eso nos da mucha, bueno, mucha alegría que regresen y nosotros tocarle algo que les guste y el tripeo para todo el mundo. ¿Y esperan una masiva asistencia la tarde de hoy? No, realmente no, esperamos que sea una cosa más bien íntima para Orlando y que él cante y que se divierte y que todos nos divirtamos con él también. Bueno, muchísimas gracias por tu participación en la producción de este documental. Muchas gracias y que te diviertas tú también, amigo Alexander. Tripeo, tripeo. Tripeo. Para todos. Sonido 1, 2, 3, 1, 2, 3. La, la, la. ¿Qué pasa? ¿No le gustó? ¿Plaza Los Mangos? No, en San Cristóbal. Ah, pues en San Cristóbal. Para ver qué es este rock. Eso, lo que está al lado son los goles. Como dicen que en Plaza Los Mangos hay una heladería más buena que el Carrizo. No sé cómo se llama. Ay, sí. Depende de todos los favores. Ah, ¿qué me está diciendo? El tipo está loco, yo pensé que es sino, coño. Pero verdad es loco. Ándale. No, ya alguien. Déjame. Para lo demás, pero. Vean, no, yo lo pensaría dos veces antes de volver a ir pronto. Pero yo le pagué eso también porque me tiene que poner mitra también. Ah, una. ¡Mira! ¡Mira! Pero alguien suma arriba, alguien suma arriba. ¿Cómo está el nuevo que tenemos? ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! Yo soy la secretaria del grupo, digo, la asistiota, no la modelo. Tú eres la sex symbol. Yo lo único que le pregunté para la entrevista es si sabías arrodillar. Uy. Que no, que yo no puedo estar arrodillando. Que va a
Este es el paisaje de fondo que tú te mereces, amiga Daniela. Cuéntanos tu experiencia con el subconjunto. ¿Cuándo empezaste a trabajar con los muchachos? Ah, ¿sabes cuándo? En mi cumpleaños. Pero ese no era el subconjunto, ese era el conjunto. ¿Cuál es la diferencia entre el conjunto y el subconjunto? El conjunto es música pop latina. Y eso fue mi cumpleaños hace como 3 años. Sí, como 3 años. Por supuesto, ocultaremos tu edad al público. Los amigos prepararon un concierto para mi cumpleaños. Yo estaba muy orgullosa y feliz. Y me pusieron a cantar sin ensayar ni nada. Y luego seguimos tocando cosas con el conjunto hasta que Hugo no quiso tocar más con nosotros porque era demasiado pro. Y Timoto compró la batería y aprendió a tocar batería y ahí nació el subconjunto. ¿Dirías que Hugo se separó por diferencias artísticas? Sí, porque es muy sobrado. Pero esta tarde esperaremos que Hugo se presente para el concierto. Él se va a presentar, pero está un poco molesto porque no tiene todo el protagonismo que él desearía. No importa, porque contamos con tu presencia, ¿verdad? Sí. Oye, muchas gracias, Daniela. Mucha suerte en el concierto y... Espero. Y será hasta la próxima. Chao. Thank you.
Comienza la vaina, todo va perfecto, en fin. Se viene, pa' él está así, va. Instrumental. Y pasa la vaina, pues, y ajá. Aquí viene ya la voz. Aquí viene la vaina. Él ya agarra el micrófono. Se quedó. No, no entiendo. Entonces, bueno, vamos a seguir, ¿vale? Oye, pensé que vamos a una vuelta. Este piensa que vamos a una vuelta. Mira, la parte de ti. Eso debería. Y sigue yo. Eso debería. Entonces yo miro para entiende. Pero si no entra la voz ya, nadie piensa. No, 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 el problema es que en los ensayos, pues no otra vez. Eso, normatiza. En el show. No hay vuelta. En el show no hay vuelta. Te quería decir algo. ¿Cómo se te olvida esa vena tan fácil? Verga, me tiene tan fácil que uno se metió en el peo y... Por cierto, voy a una mierda. Mira, Álvaro me apoyó. Yo que ese rago la de... Es culpa mía. ¿En serio? Yo había puesto cerrado. No, 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 no. El público agradeció que tocara en Varsovia. Estábamos aquí canción, bailando. Tuki. Esa canción es cuando la gente está la de ya que va a comer. Exacto. Mientras está comiendo, toca esa vaina. Vamos para cerrar usted. Va a tener que agarrar el rodillo. Tiene que montar.